Hola, ¿qué tal, amigos gamers? Aquí con nuevo gameplay más de FIFA World Cup Brasil 2014, con un nuevo partido en el cual nos vamos a enfrentar México contra Croacia. Y como ya es costumbre, yo voy a agarrar a México y Malote va a agarrar a Croacia. Por cuestiones de, no sé, de que es un poco más bueno uno que el otro, Malote va a escoger a Croacia. Y lo que me estoy fijando, Malote, es que la latencia está bajando y subiendo muchas veces. Esperemos que esto no sea factor para el juego y que sea un gran partido para este Pues encuentro. la verdad, amigos youtuberos, nos estamos esforzando mucho. Creo que mi compañero Nietzsche está luciendo como los grandes para traerles esto. Hoy me toca mucho lucir la verde, ¿no crees? Sí. Oye, y la verdad es que el horrible Peralta no anda tan mal. Es un gran jugador el güey, o sea, no le pide nada al Chicharo Hernández, pero aún así también el Chicharo ha hecho lo suyo, ha anotado un gol, tan siquiera. Le estás echando ganitas. Ya es algo. Le está echando ganitas. Sí. Esperemos que sea un partido candente este, que haya salseo. Pero definitivamente salseo. Mi partido favorito fue el pasado. La gran obra, sí, Brasil, o sea, ese fue muy bueno. Mira la indumentaria de coloso de Chuy Corona. Todo fue. Sí. Y que aunque lo hemos dicho en varios videos, la plantilla de México no está actualizada a lo que es. No tiene a los jugadores en sí que podrían ser o representar la Copa Mundial del FIFA 2014. Aquí ya estamos a 45 días, les recordamos, estos videos los estamos grabando previamente y después los vamos a subir. Es por eso que si ustedes se fijan, estamos a 45 días, no se quedan así como de what the fuck, ¿no? Es por eso que lo estamos grabando en un tiempo, vamos viendo de grupo en grupo y esperemos que esto sea una simulación perfecta y que podamos asimilarnos a lo que es la Copa del Mundo. Los 11 de México y los 11 de Croacia, ahí los tienen, no vamos a pegarnos a mucho. La verdad es que Croacia me ha dejado en duda lo que tiene. Mandzukic es muy bueno, pero México tiene con qué sacarle. Modric también, pero México puede sacarle el partido. ¿Quiere pasar a la fase de grupo? Digo, a la fase eliminatoria. Fernando Arce. Pero sí. Así que empieza el partido desde hace un segundito. Esperemos que México pueda ganar. Podrá ganar, tiene la primera. ¡Puf! Chicharo gol. Chicha gol. El Chicharo que actualmente. Chicharo la estaba haciendo. No es el mejor momento, pero sí la puede hacer en Brasil. Pierde el balón. Sí, o sea. La puede hacer, de que la puede hacer, pero ya como se presente su tiempo. Eso no fue, o sea, todas las faltas las hago yo, tú no has hecho ninguna falta. Para las jugadas, neto, lo exige el arquero que se queda con ella. No, es que, no sé, tus jugadores no les dan de tragar, que les den frijol, algo, se caen de la nada. Offside. Muy bueno el partido que se avecina. A ver qué tal nos va. Esperemos que México podrá sacar algunos tantos. Y que Oribe Peralta también saque más para la tabla de goleo. Que Malote la está registrando todos los goles que tengamos. Para después sacar premiecitos. Que los tendremos también. Y otro fuera de juego. Ah, qué chicharo. Otra vez. Sí, la verdad pues es que... Ah, ese chicharo. Venga, la mueve Serna. Mandzukic la tiene. La tiene este güey que no sé quién es. Oh, Fus. La recupera otra vez Croacia. La tiene Mandzukic. La va a agarrar el Moreno. La tiene Mier. La pasan a Chicharo. Chicharo la pasa, es inteligente. No tanto. No tanto, no es tan inteligente Chicharo. A ver, no, ¿qué onda? Aquí ya no la robaron. El contragolpe les hicimos en todos los partidos que México no es defensa. No tiene defensa México en sí. Nos dieron mucha batalla en el contragolpe Brasil, como ya lo... si es que no lo han visto, vean el partido, porque aunque perdió México, fue un gran partido, que hubieron muchas jugadas, un contragolpe de un lado y del otro. Aquí tiene el contragolpe mexicano. La tiene. No manches. Y Gio... ¿Y Gio qué hizo? La metió por un lado. Yo veo a mi... Gol.
Fernando Arce. ¡Gol! ¡Ay, caray, Fernando Arce! ¡Gol! ¡Gol! Fernando hace. ¡Cuac, cuac, cuac! Fernando hace la hace. La hace. La hace el Arce. Oye, qué buena jugada del Chicharo, ¿eh? Asistencia del Chicharo. Querido Chicharo. Asistencias que hace el Chicharo. 1-0. Muy buen partido que se avecina. Yo pienso que le podemos sacar la casta al malote de Croacia, que va a ser algo chungo, porque les digo, no tenemos defensa en México, pero bueno, ahí está el partido. Esperemos que Chuy Corona ahora ya no se equivoque, porque a veces se hace tan pendejo que pues las tiene y las falla, pero bueno. De México, la verdad. A ver, Gio. Bueno, pues gol. Está en duda, malote. Gol. Qué gol, ve. Le hicieron un mismo gol que en Brasil. Brasil contra México. Mandzukic, ¿qué te digo? Contra golpes, México no tiene defensa y se le van al Corona. Pero bueno, está bueno el partido. Muy bueno. Vi, ¿por dónde se la cuelan? No, hombre. Pero bueno, ya que. Venga. Pinta para buenísimo partido este. Mateo Kovacic. Oye. No tiene defensa. No tiene defensa México, el único que no tiene. Y si se llegan a llevar al Topo, pésimo servicio. No sé. No, el Topo va a estar peor esto. El Topo cada vez que juega con la selección mete un gol, así que yo le recomendaría a Herrera, si es que llega a ver este bonito canal, que no lo hagas, Herrera, por favor, por lo que más quieres. El Topo no. Zavala. Se van acercando, viene una oportunidad clara. Giovanni Dos Santos. Te decía antes de la anotación de México. Jiménez. Va a estar cerradón. Siento que apenas si le va a sacar el resultado a Croacia. El balón se fue del campo. ¿Qué pasó? Ya quedamos. Bueno, con fallitas técnicas, estamos esperando al malote. El micro estaba algo diferente, pero ya lo arreglamos. Esperemos que ya no haya un poquito más de fallas. Y aquí tenemos el desborde del Chicharo, pero bueno, ya que se fue por un lado. Exactamente, esperamos no tener más fallas técnicas porque este partido se está poniendo muy interesante. No está para interrumpirse, no está para interrumpirse. Exactamente, está como para darle... El árbitro dice... A tope, ira. Y yo soy el faltero. Ahí luego ya. No. Tiro libre. Y yo soy el faltero. Andrés Guardado. Viene. Y esta pelota que es fácil para el arquero. El arquero. Ah, shit. Yo la quería pasar con el Chicharo y hiciera una chilena, pero pues no se pudo. La intenté. Y el traslado que quede con rival. No os preocupéis, amigos, del equipo mexicano de Neto, porque ya saben que él es ya el... Hermoso en el segundo tiempo. Ya yo metí gol en el segundo tiempo con el Hermoso, así que... Sí, es que, no sé, tiene algo, tiene más flow en el segundo tiempo. ¿Qué metió una comba? Oh. Oye, y que Croacia está en apuros, para meterse. Si quiere meterse, ocupa ganar este partido. El central Camerún. Y que México no gane. Camerún tiene la oportunidad de sacarle a Croacia. Si miran las estadísticas. Se quedaron empates. Sacarle a Croacia también. Que si Croacia y Camerún. Que también falta Brasil contra Camerún, ¿qué no? Para cerrar ya la jornada del grupo A. Del grupo A, sí. Faltaría lo que es Camerún contra Croacia y Brasil contra Camerún. Que esos también ya los tendremos. En directo. Ahorita ya estamos descartando las posibilidades o los partidos que tenga México. Uf, malote, no metí al horrible Peralta. Pero bueno, ya que. Ahorita lo metemos. Que tuviera posibilidades para acceder. Vamos a hacer una pausa aquí para meter al hermoso Peralta. A ver qué tal les va. Le va hoy. A ver, Gio Dos Santos es el que está más bajo. Así que vamos a meter a Peralta. ¿Y por qué no a Raúl Jiménez, que Hernández no ha hecho nada? Vamos a meter también a este Uli Peña, que también lo tenemos, lo queremos y lo debemos que tener. Así que ya, está todo listo.
Aquí viene, fuera Ahí están los Guardado. cambios. No, Guardado no está fuera. Está calentando. Está calentando nomás, pero no se va. Se la va a jugar este... Ahí viene. No era. Tenemos a Peña por Arce, Jiménez por Hernández y Oribe Peralta por Dos Santos. Así que venga, segunda mitad. ¿Mande? ¿A quién se te está olvidando para que le pongas ya en la fase de octavos? Querido Luis Montes. Jiménez. Ah, también. Es que te digo, como te vuelvo a repetir, es una plantilla desactualizada de México. Todavía no se tiene bien cuáles podrían ser los 11. Es lo que he estado mencionando en todos los capítulos. Pero mira, qué buena intervención. Ahí va a ser otro gol, el horrible. Hermoso A. Uf. El hermoso A. El hermoso A fallado. Guardado. Está con Chaco. Taquito para Raúl Jiménez. Raúl. Gol. Que la hubiera agarrado. No puede ser. Tiro de esquina. Voy a aprovechar. Tiro de esquina. Venga. Va al tiro. Va al tiro. Tiro. Oh. Tiro. Jiménez. Oh, shit. No. Uno. ¿Cómo pudo haber hecho eso? No manches. Era más fácil meterla que sacarla. Pero bueno, ya que... Está candente el partido, está candente. Si quiere Croacia meterse a la fase siguiente, tiene que ganar este partido. A como dé lugar. Y esperemos que sea un partido muy competitivo. Era lo que quería decir. Toma. ¡Golazo! ¡Hijo! El empate todavía persiste. Mira, taquito, condición. Venga, horrible Peralta. Pásensela a este güey. ¿Y de puerco? ¿Qué? No dice nada. Estás adelantado acá. Ah, no, sí, está fuera de lugar. Está adelantado. Ya que tenemos que anotar gol, o si no, esto todavía está. Tendría un puntito el Croacia, pero. Pero no les da para... ¡Mira! ¡Golazo! ¡Toma! ¡Oh! ¡Qué gol! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Qué golazo! La bajó. Y otro tanto para lo horrible. ¡Mira! ¡Qué túnel! ¡De túnel! ¡Qué golazo! Fue un golazo. Peralta se pone la cabeza con 4 goles en los campeonatos. Con 4 goles. Todavía falta que, obviamente, todavía falta todavía un resto de campo del FIFA Brasil, ¿no? De la Copa, pero aún así se pone ahorita al líder. Todavía esperamos los resultados de los equipos europeos y a ver qué tal, cómo le va. Radamel Falcao, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi sobre Oribe Peralta. ¿Cómo van a estar sobre él? Sí. Yo pienso que sí. Radamel Falcao, yo pienso que podría ser un competitivo. Si es que no avanza México, yo pienso que él se va a llevar el Balón de Oro. Y el mejor jugador, yo pienso, en sí no puedo dárselo a Messi, porque en sí Messi no es lo mismo en el Barça que en el en la nacionalidad. O sea, en el equipo de la nación. Es muy diferente. No, pues no. Hijo de su madre, qué centro tan más pasado. Yo pienso que también para jugador, yo lo pongo a Radamel Falcao. O si no, a un alemán. A un alemán, no sé, Philipp Lahm. O Müller. O Schweinsteiger. Podolski. Alguno de esos. O también un español, quién sabe. Que nos depara el destino para esta Copa del Mundo. Como les decimos y les volvimos a decir, estamos haciendo lo mejor posible para simular una auténtica Copa Mundial, no nomás así al aire se va, ¿no? Con balones de oro y toda la cosa. Y esperemos hacerla muy bien y que nos acertemos o nos acerquemos tan siquiera a los posibles resultados que pudiera tener. Que, como sabrán, son de una en un millón, o para ponerlo más facilito, de una al 100. Es por eso que estamos teniendo todas las posibles opiniones que se podrían poner y todas las posibles especificaciones que se tendrían.
A ver, aquí con este desborde, no, muy pasado el balón. A lo que estoy viendo, a lo que estoy viendo, Croacia podría hacer daño, malote, pero solo en contragolpe. Solo en contragolpe. En la fase de grupos del grupo A, yo pienso que lo veo más fuerte en delantera a Brasil que a ningún otro equipo, en delantera. Ya en defensas, yo lo también pongo a Brasil. Y yo pienso que es los que accederían, México y Brasil, son los favoritos. Ahí está, horrible, horrible. Creo que en este mundial la consolidación de Neymar como gran astro del fútbol tiene que dar o que se retiren del intento. Pues sí. Se acabó el partido. Y se acaba el partido. Se acaba con un triunfo de México, con otro tanto de horrible Peralta, pónganselo. Y otro de Mandzukic, también pónganlo, porque ya tiene tan siquiera uno. Y vamos a recapitular. Ok, México contra Croacia, gana México, winner. Se pone con... winner, por todo el... puntos, prácticamente calificado junto con Brasil. Prácticamente, sí. 2-1, Peralta y Arce. ¿Qué me querías decir, malote? Brasil ya quedó calificado después de ganarle a México. Se ocupan 6 puntos para calificar. Lo logró Brasil ya. Ya lo logró, al igual que México, en esa etapa de grupos. Nada más se va a jugar como que... Mandzukic. Partido Brasil para irse. El gol de... sí. Qué bonito gol del Peralta, ¿eh? Sí, me gustó. Velo nada más, qué bueno. Mira, túnel. Túnel. Ok. Bueno, amigos youtuberos, como todos los videos les recordamos que se suscriban al canal, darle ese like que nos alegra el día, al mí y al malote. Y compartir el video si no es mucha molestia. Tenete 118 y Aldo el malote, fuera. Bueno, amigos youtuberos.